El Tesoro Público está dividido en tres cuentas institucionales de Casa Presidencial. Por ley, estos fondos solo pueden ser trasladados a dos cuentas, bienes y servicios y remuneraciones. Pero durante los años 2004 a 2009, esta política se violó. Más de 191 millones de dólares en efectivo se depositaron en cuentas personales de exfuncionarios. De ahí se repartieron a diferentes instituciones, entre las que figura el Partido Arena. De acuerdo a la investigación y que está documentada en el proceso, al Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena se le trasladó 7.650.000 dólares. Se tienen registros documentales, específicamente información de carácter financiero. Parte de esos 191 millones de dólares también fueron destinados a agencias publicitarias. Cuatro de estas recibieron ingresos de hasta 7 millones de dólares. La acusación fiscal señala que nunca se brindaron los servicios para los que supuestamente se destinaron. Lo que se hacía es de que no se prestaban los servicios públicos, no obstante eso se le emitían cheques a agencias de publicidad y posteriormente de esto hacían un retorno a la sociedad del grupo Red del Samex. Además, en el caso de Destape a la Corrupción se entrevistó a 52 ex empleados de gobierno. De estos, 25 aceptaron haber recibido hasta 370 mil dólares en concepto de sobresueldo durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca. Los funcionarios públicos y los empleados tienen su respectivo salario con sus descuentos de ley y es eso su prestación por prestar el trabajo, ¿verdad? No pueden estar recibiendo más complementos salariales. La declaración brindada a Fiscalía por tres testigos criteriados que conocieron de cerca estas transacciones sirven para detallar toda esta información. La parte defensora cuestiona el proceder del Ministerio Público al no incluirlos en el anticipo de prueba. El exmandatario Antonio Saca negó emitir opinión respecto a la ventilación del caso. ¿Testigos criteriados? Aquí no estaban procesados. Nunca nos convocaron a esas audiencias, sino que llamaron a un abogado de la Procuraduría General de la República. Si nos puede hablar un poco acerca de cómo mira el proceso que se ha estado... Estamos en camino de él. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.